Patriotas, hoy día me encuentro aquí, a los pies del general Baquedano, el general invencible. Estoy aquí para darle un anuncio muy especial. Estoy aquí primero para confirmar que el castigador va a estar presente en contraataque y voy a enfrentar al Puma chileno en esa lucha súper libre que está estipulada en internet. También estoy aquí para decirles que yo no voy a ser derrotado. Estoy aquí para decirle que ese día el Puma chileno va a tener que dejar su nombre de lado porque se va a enfrentar a un patriota de verdad. Estoy aquí para mandar un mensaje claro a todos ustedes. Primero, decirles en sus caras, hueones, que ustedes son el puro culiao más maricón y hipócrita que existe. Ustedes son un público que apoya de igual manera a un nacional y a un internacional. Ustedes asisten a los shows solamente cuando hay mexicanos, japoneses, peruanos. Y lo peor, los apoyan por sobre los internacionales. Por eso no es lo importante ahora. Lo importante es que ustedes sepan que yo voy a estar. Y voy a partir a ese concha su madre de Puma chileno por la mitad. Le voy a sacar la mierda. Lo voy a pasear por todo el lugar. Y le voy a decir a ese weón que se cree un patriota, que en realidad no lo es un traidor de mierda igual que ustedes. Porque el chucho su madre tiene que ir a buscar conocimiento fuera de esta tierra en vez de valorar lo que le enseñó Fanfan y su maestro, que en paz descanse. Así que para ponerle, para darle más peso a esta pelea, porque no basta con que sea super libre. El hecho de que sea super libre ya significa que yo voy a ganar. Ya significa que el weón no tiene nada que hacer. ¿Saben por qué? Porque yo tengo la expertise. Tengo la expertise de hacer que ese conche su madre sienta dolor. Que ese weón se rinda. Que ese weón sufra. Que ese weón lo pase mal. Pero para dar una motivación extra. Aquí, a los pies del general Baquedano. El general invicto. Este es un palo para ustedes, peruanos de mierda. El general invicto. Si el Puma chileno gana, yo me retiro de la lucha libre. ¿Me escucharon bien? Si ese concha su madre, si ese traidor de mierda gana, yo me voy. Yo me retiro y ustedes, buenos públicos hipócritas, no me van a ver nunca más parado sobre un cuadrilátero. ¡Jamás! Esta es la promesa del castigador. Le voy a demostrar a todos esos conches su madre traidores de mierda que no tienen por qué salir del país para aprender lucha libre. Si tengo que ir a pedirle a los hijos de Black Demon, si le tengo que ir a pedir a los hijos del Ángel Blanco que me entrenen, les voy a demostrar, hueones, que la lucha libre chilena es única. Les voy a demostrar que la lucha libre chilena es la mejor. Les voy a demostrar que la lucha libre chilena es la más brutal y que no necesita de intervenciones extranjeras. Se puede meter su entrenamiento en la raja. Yo voy a llegar a contraataque y voy a partir con el Puma chileno. Voy a partir con ese huevo, con el primer conche su madre que salió del país, buscando auxilio, pidiendo que por favor le enseñaran como si aquí nosotros que valiéramos callar. Escúchame bien, Puma chileno. Escúchame bien, Cristóbal. Sí, Cristóbal. Vos, weón, que fuiste público, que fuiste árbitro, que te convertiste en luchador y que viajaste a México y no aprendiste ni una wea. Te voy a sacar la concha de tu madre. Aquí, a los pies del general Baquedano, el general invencible, te prometo, concha de tu madre, que te voy a partir en dos. Te voy a hacer mierda. Y ustedes, público hipócrita, sepan que no lo hago por ustedes, lo hago por mí y lo hago por la lucha libre chilena, que está siendo pisoteada por todos estos falsos patriotas. Viva Chile, concha de tu madre, y viva la gloriosa lucha libre chilena.